Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis para este miércoles 9 de octubre. Es el día, yo creo que más aburrido que tenemos para arrancar la jornada en la sesión europea, porque ahí sí no va a haber absolutamente nada. Venimos de la decisión de política monetaria por parte de el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, donde pues se fueron como se esperaba, con el recorte de medio punto porcentual. Bajaron del 5,25 al 4,75 la tasa. Y de alguna manera, este es, yo creo que, el dato más interesante. Si observa usted el comparativo de los principales pares de divisas, déjeme aquí nomás actualizarlo. Ahí está. Pues el brinco que puede ver como más claro es precisamente ese, ¿no? El de, ¿dónde tengo este control acá? El de, el aumento de el, perdón, el de el tirón hacia la baja de el dólar neozelandés, que después pues ya quedó como medio ahí compensadón. Realmente no es algo así que tú digas, híjole, qué bárbaro. Y básicamente el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda entró en una disyuntiva, ¿no? Y es que la inflación todavía no está en el objetivo. Sigue bajando, pero todavía no está en el objetivo. Aunque ellos tienen la idea de que la tasa de inflación estaría de alguna manera regresando al nivel, dicen, del 2,3% del tercer trimestre, desde el 3,3% del segundo. La previsión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda de agosto es lo que decía. El 16 de octubre, es decir, la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, se actualizará esa información. Habrá que ver, ¿no? Pero con esa proyección de que podrían estar regresando la inflación al 2,3% en el tercer trimestre, y viendo que ya el Producto Interno Bruto está en territorio negativo, entonces deciden pues darle espacio a la recuperación económica. Como que dicen, ya castigamos demasiado la economía. Y entonces reducen la tasa del 4,75%, ¿no? Estuvieron, según las actas de esta última reunión, estuvieron sopesando hacer un recorte de un cuarto de punto, menor a lo que hicieron o a lo que entregaron finalmente, pero pues decidieron aprovechar, dicen ellos, la coyuntura para poder reducir la tasa de manera que se recupere ahí un poco el crecimiento económico, pero que aún así, a donde tienen la tasa ahorita, dicen, es todavía una tasa que está en un nivel restrictivo, ¿no? Entonces, esa es la visión de Adrián Orr y su equipo, que pues provoca ese movimiento del dólar neozelandés en esta mañana del día de hoy, que extiende un poquito más el decline que traíamos con respecto a el día de ayer, ¿no? Realmente no cambia fundamentalmente la fotografía. Pero bueno, ahorita ya lo vamos a analizar en la parte del análisis de las siete principales pares de divisas. Pero ese es, digamos, que uno de los puntos. El otro es que en Alemania el superávit comercial aumentó en agosto. Vendieron por arriba de lo que compraron 22.500 millones de euros, mejorando a la diferencia positiva para su balanza comercial desde los 16.900 millones de julio, porque hubo un inesperado crecimiento de las exportaciones, pero también una significativa caída de las importaciones. Las exportaciones crecieron 1,3% en agosto, es el segundo aumento consecutivo,
Las importaciones cayeron un 3.4%, lo que prácticamente se comió la mayor parte del aumento del 5.3% de julio. Y estas importaciones fueron todavía, pues, una caída más agresiva que el 2.5% que el mercado estaba esperando. Entonces, eso es básicamente lo que dice ahí la balanza de Alemania. En otros temas, pues seguimos con, como decía ayer, Mohamed El Erian, el que fuera director de PIMCO y que ahora es el director del Queen's College de Economía, dice el juego de adivinanza de qué va a ser a continuación. La Fed continúa con su volatilidad en el mercado, que pues hoy obviamente se ha visto bastante, bastante quieta. Después de los avances que vimos el día de ayer en la primera parte de la sesión americana, donde el dólar parece que ya rompió la fase esta de pullback, lo que podría haber sido todavía, le decía yo, como una especie como de banderita de cuerpo muy extendido, se agarra hacia el rally, pero no logra romper por encima de la zona de resistencias y ahí se mantiene contenido a la espera de un par de cosas. La primera, hoy a las ¿qué son? A las 1 de la espérame. ¿Dónde están las minutas? Bueno, hoy es la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Y ese es el primer tema interesante. Debería ser a las 2 de la tarde, pero no sé por qué no me aparece. Sí, a las 2 de la tarde. Actas de la Reserva Federal. Va a ser publicada, sí, ese es uno de los datos que quiere ver el mercado para ver qué tal estuvo la discusión, ¿no? En el nitty gritty, dicen los gringos, de la discusión sobre el último aumento de tasas de medio punto porcentual. Defendiendo esta decisión, el vicepresidente de la Reserva Federal, que supone que es el cerebro operativo al mando de la Fed, porque acuérdense que Jerome Powell es abogado, no bancario, no es economista. Él argumenta que la Reserva Federal recalibró la política monetaria con el aumento de medio punto porcentual, que el aumento pues básicamente fue bueno y oportuno y que ahora los deja en mejor posición, ¿no? Para la creación de política monetaria hacia adelante, ¿no? Y es un argumento un tanto pues flimsy, me parece a mí, ¿no? Dice Jefferson que la Fed no ha cambiado su enfoque de estar pensando en el equilibrio de los riesgos, ¿no? Y entonces que, pues obviamente, esto reduce el riesgo de una desaceleración del mercado laboral. Yo ahí, como decía, no me acuerdo quién fue el que lo publicó ese chiste, pero decía, uy, qué rápido funciona el recorte de las tasas de la Fed, ¿no? La verdad es que sí está como para reírse de ese tema, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hay en esta. Creo que fue McDonough quien salió con ese chiste de wow, esto sí que funciona rápido, ¿no? O sea, él dice que la decisión no fue preventiva. Pues si no fue preventiva, entonces ¿cómo me explica usted que con un mercado laboral que lejos de enfriarse se está calentando, la Fed bajó medio punto porcentual justo antes de unas elecciones? Yo sigo con eso, ¿no? Pero bueno, en fin. También por ahí Bostic, que tiene voto en la Fed, dice que el mercado laboral se ha desacelerado, pero no está ni lento ni débil. O sea, se está enfriando, pero no está todavía complicado.
y reconoce que la creación mensual de empleos es superior a la necesaria para compensar el crecimiento de la población. Es decir, todavía está calientito. Mientras que la tasa de inflación todavía está bastante lejos, así lo calificó, de ese objetivo del 2% que tiene la Fed, ¿no? Entonces, es una forma tácita de decir, según yo, ya no deberíamos estar recortando ahorita más las tasas, ¿no? Si yo digo, el mercado laboral se está enfriando, pero no está en problemas, y todavía estoy bien lejos del objetivo de inflación, pues son así como que no estoy muy de acuerdo con seguir haciendo recortes de tasas. Por lo mucho sería mantener la tasa como va, ¿no? Y Collins, esta Susan Collins, dijo que probablemente se necesiten más recortes de tasas, está bastante más dovish, y que las acciones futuras se van a basar en los datos que lleguen, que las previsiones de la Fed de septiembre predijeron recortes de 50 puntos básicos hasta el fin de año, o sea, se va con lo que dice el gráfico de puntos, y que ya ahora tiene más confianza de que la inflación seguirá una trayectoria duradera. Eso lo dice así porque finalmente ella no tiene derecho a voto este año, lo tendrá el próximo año, y entonces dice, bueno, pues yo espero que, como dicen las proyecciones de la Fed, pues haya a lo mucho otro medio punto porcentual de recorte. ¿Cómo van las expectativas de recortes? Pues prácticamente igual que el día de ayer, ¿eh? Ahí no han cambiado absolutamente nada. Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos por ahí. Tenemos un mercado de divisas bastante, bastante amarrado, como puede ver por acá. Las oscilaciones en los principales pares de divisas están en torno, el que más ha movido es el yen japonés, 0.31% a favor del dólar. Todos los demás están entre, sin cambios, como está el franco suizo ahorita, que no se ha movido nada. Y movimientos del 0.16. El que trae el movimiento más agresivo, pues obviamente por la decisión de política monetaria, fue el dólar neozelandés, que trae un movimiento de 66 pips el día de hoy, o lo que es en sí una debilidad del 0.82% frente al dólar en esta mañana del día de hoy. Y pues por delante, nada así interesante, ¿no? Está el tema de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Está el anuncio de China de una conferencia de política fiscal este sábado. Esto es la respuesta al gobierno de... Ah, sí, me la bañé un poco con el tema de que ya no les dije qué más íbamos a hacer, pero no nos enojen, ahí vamos a ver qué planeamos. Ustedes no se preocupen, vamos a llevar caramelitos, ¿no? Y eso es todo. Entonces, bueno, en fin. Y una muestra de esto es las declaraciones del primer ministro de China, Li Qiang, que dijo, era importante escuchar la voz del mercado para mejorar la confianza. Bueno, pues escuchando esa voz, porque usted lo pidió, ahí le van algunos otros estímulos, pero realmente está tratando de dar lo menos posible China, porque pues, la verdad es que la cosa no está para más. Esto de alguna manera no logra de alguna manera elevar las cosas ya o el ánimo en China. Hang Seng de Hong Kong perdió 1.38%, Shanghai Composite 6.62%, pero el resto de Asia pues más o menos ahí ya le estuvo llevando bien, llevada por unos buenos resultados de la sesión americana, donde el Nasdaq ganó 1.55%, fue el más ganador, y los que tienen que ver con la rotación, el Dow Jones, el Russell, pues ganaron un poco, pero de todos modos terminaron en positivo. Para lo que viene por delante, todos están en una especie de ligero retroceso, me refiero a los futuros de las acciones ahí en Estados Unidos. En los mercados alrededor del mercado de divisas, bueno, pues el dólar estaba pegando en máximos. De todos modos, el crudo, con lo que fue el tema de la decepción china el día de ayer, pues se pegó un batacazo de aquellos, y luego todavía un poco más por el run de que podrían venir acuerdos para una paz ahí en Medio Oriente, que eso también está medio flimsy. Fíjese que ayer hablábamos de que Gallant iba a ir a Estados Unidos a hablar con este su homólogo, ¿no? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.
Y a la mera hora canceló el viaje porque no le dejó ir este Netanyahu. Netanyahu había establecido dos condiciones para que Gallant, que es el ministro de Defensa de Israel, viajara a Estados Unidos. Y pues dice, no se cumplió esas medidas. Una de ellas era que quería una conversación telefónica con Biden, que pues dicen que no han hablado desde agosto, si no me equivoco. Y la otra era que pues quería una aprobación total de la respuesta israelí a Irán. Funcionarios de Washington dicen que estaban preocupados porque pues así como que, ay, pues no queriendo la cosa, la respuesta de Israel a Irán sería justamente mientras estaba Gallant ahí en Washington. Finalmente lo que acabó es que pues, se postergó la visita de Gallant a Nueva York, y lo que se anunció es que Netanyahu sí va a hablar con Biden este miércoles, donde obviamente Biden le va a leer la cartilla y le va a decir, mírame, amiguito mío de Medio Oriente, estamos a punto de elecciones, no me revientes el escenario electoral si no quieres que me enoje. Y Netanyahu va a decir, bueno, ya te escuché, déjame oprimir fuego, ¿no? Creo yo que eso es lo que va a pasar, pero bueno. Realmente es que la posición de Biden para presionar por una contención a los intentos de Biden es bastante floja. Lo más que puede decir es, pues sabes que si decide contestarte Irán, yo me voy a hacer pato y le voy a dar esas luces a Irán, ¿no? Esa sería la única forma en la que yo me imagino que podría contener a Netanyahu. Netanyahu trata de probar que sí puede cambiar el equilibrio de las cosas sin detonar una guerra en todo Medio Oriente. Y Biden claramente está en que, pues no dudo que a lo mejor puedes, pero no quiero arriesgarme a ver eso, ¿sí me explico? No quiero que me vaya a reventar algo en la cara antes de las elecciones. Y también es una postura muy lógica, ¿no? Estamos a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, estamos a 9 y el 5 de noviembre son las elecciones. Pues obviamente el trabajo de Biden es tratar de contener whatsoever a este Netanyahu. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que hay. Una de las principales preocupaciones es que no se ha descartado el que se tenga como objetivo la infraestructura petrolera y nuclear de Irán. Pues es que casi Israel dice, es que si no le pego en alguno de esos puntos, ahora que puedo, pues ya qué, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Según Sky News de Arabia, había reportes de un canal local de Israel que decía que Washington y los países árabes están discutiendo con los iraníes una propuesta de alto al fuego en todos los frentes, excepto Gaza, que estaría incluyendo y condicionado a la retirada de Hezbollah, de que se vaya hacia el norte de Litani, y el desmantelamiento de su estructura militar cerca de la frontera. Es decir, dale ese espacio de respiro suficiente a Israel para que pueda regresar a sus habitantes a la franja norte de Israel, que pues ahorita los tiene evacuados porque tú le estás misiliando ahí, ¿no? Que esto, por cierto, de alguna manera, si no me equivoco, sería el regresar a los acuerdos de la ONU que terminaron con la guerra del 2006. Y que se supone que una de las cosas que tenía que hacer es que hubiera un corredor entre Israel y el Hezbollah lo suficientemente amplio como para que pues los misileros no fueran tan efectivos por parte de Hezbollah, lo cual pues Hezbollah no cumplió, y por eso han estado ahí golpeándose, ¿no? Lo que sí es un hecho es que mientras todo esto sucede, Israel sí está todavía intensificando su campaña contra Hezbollah. Ya mandó una cuarta división a el sur del Líbano, lo que equivale a, pues dicen algunos, hasta 10.000 elementos de tropa.
Ahí los comentarios de, es que ya es muy difícil decir quién es el sucesor de Hezbollah, porque se han estado echando al Nasrallah, que era el líder de Hezbollah, al que pusieron como sucesor y al sucesor del sucesor. Entonces, bueno, parece que el que ahorita medio suena como que está al mando, se le ha visto evolucionar a estar mucho más en dominio del micrófono y pues dando la idea de que están muy confiados en que en una zacapela, persona a persona, se los cargan a los israelíes. Tanto como que se los cargan, quién sabe, pero viendo que en la primera incursión terrestre que tuvo Israel en el Líbano, digamos, con tropa pisando suelo, les fue como en feria y tuvieron 8 muertos israelíes, que es decir mucho para lo que normalmente uno está acostumbrado a ver que pasa con las tropas israelíes, al menos lo que pasó en Gaza, ¿no? Pues de alguna manera, a lo mejor si hay un factor ahí para pensarse. Acuérdense que pues realmente los militares en Israel pues mayormente son las personas de a pie, ¿no? Entonces, el ciudadano promedio que está en su fuerte llamado porque todo el mundo sea parte del equipo armado de Israel en caso de guerra. Y las muertes de esos soldados pesan mucho más, ¿no? Porque no es algo de que tú digas, bueno, es que mi hijo siempre quiso ser soldado y trae la trayectoria militar en la familia, y es como que parte de algo ya asumido el que a lo mejor te mueres en guerra, ¿no? Casi, casi un honor. Aquí estamos hablando de ciudadanos que, pues de alguna manera, pueden llegar a la conclusión, las familias, de es que mi hijo no se hubiera muerto si Netanyahu no hubiera neciado, ¿no? No sé. Creo que tiene un costo político más fuerte en Israel, pero bueno. Entonces, bueno, así van las cosas hasta ahorita en el tema geopolítico. Y nada más para terminar el recorrido por los mercados alrededor del mercado de divisas, en el oro, sigue la devaluación del oro o sigue la depreciación del oro. Aquí, de alguna manera, estábamos en la idea de una diagonal, entonces, pues realmente más o menos no nos hemos salido de esa parte. Puede inclinarse un poquito más hacia la baja, pero no hay todavía nada que limite la caída. Podría ser en forma, si rebotara un poco el oro, podría ser en forma de doble zigzag, la formación de esta onda 4. Realmente, pues estamos, ¿cómo se llama? En la última fase del rally y pues perdiendo momentum, básicamente. En el tema del cobre también hubo un poquito más de debilidad, pero todavía conserva estos mínimos. Ahí me parece que es todavía incierto si va a haber una extensión más allá de esta fase de corrección de onda 4 o no, pero ya está en niveles donde podría estar rebotando bien, porque ya cayó un 38,2% de donde creemos que terminó la onda 3, ¿no? Y en el tema del Bitcoin, pues parece que sí está habiendo un rechazo de máximos y entonces ahora la bolita pasa o la presión pasa a tratar de acercarse a esa zona de soportes nuevamente, ¿no? A los 59.000 altos, 59.800 más o menos, ¿no? Entonces veamos qué pasa por delante. En el tema accionario realmente todavía estamos queriendo como que dar la vuelta, pero aquí esto va a mantenerse así en suspenso hasta que no tengamos, creo yo, los datos de inflación este jueves. Y a lo mejor los detalles de las minutas pudieran liberar algo, pero no creo que vaya a generar mucho movimiento, ¿eh? Honestamente, yo no le tengo mucha fe a que vaya a ser un buen catalizador este dato. Tenemos programado también el día de hoy los inventarios de crudo en Estados Unidos. Se piensa que estos inventarios a las 10:30 de la mañana muestren
que haya un aumento de 2 millones de barriles. Yo creo que poca importancia va a tener de cara a lo que son los movimientos que ya se dio, ¿no? El tema de a esperar hasta ver qué dice el sábado China con su segunda oportunidad de resarcir ahí un poco la confianza de los de los inversionistas, ¿no? Y por el otro lado, el tema de el tema de los datos inflacionarios este jueves, ¿no? Pero bueno, básicamente ahí en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con estos temas, pero yo creo que vamos a seguir teniendo ahorita un mercado contenido. Y en el tema de el crudo, pues más o menos la misma historia va a ser, hasta vamos a ver qué pasa con lo geopolítico, qué pasa con la demanda de China con esto del sábado y qué pasa con el tema de si logra Biden convencer a Netanyahu de aguantar un ratito más las cosas, ¿no? Creo que es básicamente el panorama del día de hoy. Vamos a cortar aquí para los que no son suscriptores del servicio de análisis. Hasta aquí llega el Forex con Café, que seguramente lo va a estar viendo por ahí de las 6:30 de la mañana. Para los que son suscriptores, quédese con nosotros. Vamos ahora a la parte de el análisis de las monedas.